Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video para el canal. Y bueno gente, pues en esta ocasión les vengo a traer lo que sería un mod bastante increíble, que se trata del Armor para Lobos. Esto no existe, sería genial, pero con este mod lo podemos hacer sin problemas. Lo primero que vamos a utilizar es un cortador, una cortadora de piedras, que es este que está por aquí. Les voy a dejar el crafteo aquí arriba. Al abrirlo vamos a tener que utilizar pepas de lo que serían diamantes. Lo que tenemos que hacer es tomar diamantes, ponerlos en la cortadora y tomar lo que serían las pepitas de diamantes. Vamos a hacer esto, ya hice un chingo. Entonces vamos a tomar lo que sería la mesa de crafteo, y en la mesa de crafteo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar lo que serían las pepitas de diamante, y lo que vamos a hacer es una especie de cuadro aquí, y vamos a poner una línea más acá. Entonces ya tendríamos lo que sería la armadura de diamante para lobos. Vamos a tomarlos y ya estaría listo. Tengo que decirles que para utilizar este mod deben de estar en su mundo en experimental. Algunos sí les va a funcionar, pero algunos no. Entonces a los que no les funcione, activen su mundo en experimental, pero lo recomendable es que lo tengan activado para que los crafteos le funcionen en supervivencia. Entonces ya teniendo esto, vamos a irnos a nuestro inventario y vamos a tomar a un lobito. A ver, lo voy a poner por acá ahorita. Ok chicos, ya tengo unos lobos de este lado, y lo que vamos a hacer es pues ponerlos a todos estos. Y quiero que vean algo muy increíble, porque un lobo puede aguantar uno. Ahí está, no aguanta mucho que digamos. Son 7 de daño, aguanta aproximadamente unos 10 de daño. Entonces vamos a poner la armadura, y para hacer esto pues primero tenemos que domesticar a nuestro lobito. Vamos a domesticarlo. Nos montamos, eso también nos permite montarlos, porque al montarlo podemos domarlo. Entonces vamos a darle en montar, domar. Abrimos su inventario. Ok, vamos a ver, vamos a domar otro perrito para que ustedes puedan ver, y ahorita hacemos una prueba. Vamos a domarlo, nos montamos, abrimos el inventario y le vamos a poner lo que sería la armadura de diamante para lobos. Y ya una vez puesta, a ver, vamos con el siguiente que ya está domado. Vamos a subirnos, abrimos el inventario y le ponemos lo que sería la armadura. Así que bueno, vamos a ver cuánto aguanta de daño. Uno, a ver, tiene uno, dos, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, aproximadamente son 20% aproximadamente, unos 140 de daño aguantado lo que sería este perrito con su armadura de diamante. Es increíblemente bastante. Entonces pues entonces actuaría como un lobo normal sin problemas, solo con el plus este de que ahora tiene una armadura y se ve bastante cool. Además de que pues ahora va a ser un super guardián y ya no va a estar tan débil como antes. Entonces chicos, espero que les haya gustado este video. Vamos a montarlo, pero no lo podemos, no podemos andar con él. Entonces no funciona así, solamente la armadura, y se convierte en un super perro. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, suscribirse si es la primera vez que ves uno de mis videos. Estoy preparando un pack de 50 porque me lo pidieron. Subí una encuesta en el canal y votaron por 20 y 50. Entonces voy a hacer un pack de 50 mods y addons. Así que si tú quieres un pack de 50 mods y addons, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguno de los videos. Y apóyame en la encuesta para que salga este video lo más rápido posible. Así que bueno gente, nos vemos en un próximo video. Adiós.